Buenos días, amigos, amigas, y bienvenidos al capítulo número 19 del segundo módulo del curso de Fricad de Bernardo Cruz. Vamos a continuar con la extrusión por proyección, de la cual ya tenemos un primer capítulo hecho con los conceptos básicos y la demostración de cómo es este tipo de extrusión. Y en esta segunda parte vamos a ver este mismo tipo de extrusión, pero con más secciones. Estamos en par de sync, tenemos un documento nuevo, vamos a crear un croquis en el XY y vamos a poner, por ejemplo, aquí como base un círculo, usando siempre el centro de los ejes. Así que, como ya sabemos, cerramos sin más, nos vamos a modelo y en body tenemos nuestro boceto. Le vamos a cambiar el nombre a 1, sencillamente 1. Y así vamos a saber el orden de extrusión, porque aquí vamos a estudiar algo muy importante y es el orden en que vamos a seleccionar las secciones para hacer el barrido o la extrusión. Bien, pues hacemos clic fuera, creamos otro en el mismo plano y este va a ser un triángulo con unas dimensiones así, por ejemplo. Cerramos y lo renombramos a 2. Vamos a crear una tercera sección, por ejemplo, un pentágono, aquí, cerramos y 3. Muy bien, pues ahora ya tenemos los 3, vamos a poner vista axonométrica, en el mismo plano y ahora lo que toca, como ya sabéis, es separarlos. Así que seleccionamos el 2 y nos vamos al grupo de propiedades attachment, adjuntos, y vamos a seleccionar la propiedad, como ya sabemos, map mode, modo de mapa, y vamos a separar el z, por ejemplo, 20 milímetros. Vamos a colocarlo en pantalla, aceptamos, nos pasamos al 3, hacemos lo mismo y lo separamos, esta vez 40. Lo ponemos directamente y aceptamos. Muy bien, pues ahora vamos al escenario part, hacer el barrido. Seleccionamos crear proyección y vamos a ver aquí lo importante de la selección de los perfiles o de las secciones. Vamos a introducir el 1, que es el círculo, hacemos doble clic y después vamos a introducir el 3, con lo cual vamos a ver que este, el 2, el triángulo, va a quedar aparte. O sea, no va a ser considerado para hacer la extrusión. Así pues lo introducimos, aceptar y daos cuenta cómo vamos a hacer más grande el triángulo para tenerlo más claro. Correcto. Pues daos cuenta cómo el triángulo queda fuera de la extrusión. Y ahora vamos a ver las propiedades en loft, en lo que es el objeto extruido, el barrido, una propiedad muy importante que es secciones, y como vemos tenemos la 1 y la 3. Entonces yo ahora quiero también contemplar la 2, quiero que haga 1, 2 y 3. Vamos a empezar a estudiar ya modificar algo que tenemos hecho, y en este caso sería modificar en propiedades las secciones para no eliminar un barrido. Anteriormente lo hemos estado siempre viendo así porque es más cómodo para el neófito, para el principiante, el hecho de quitar todo y empezar de nuevo para captar mejor lo que es la esencia de la idea que se quiere transmitir. Pero ahora ya eso está superado, así que vamos a verlo de esta forma, que obviamente es la correcta. Así pues, entramos en la propiedad Sections, secciones, y pulsamos el icono de los tres puntos. Y aquí tenemos las secciones para ir seleccionándolas en el orden en que queramos. Por lo tanto, selecciono la 1, pulso Control, ojo, tengo pulsado Control, y selecciono la 2 y a continuación la 3. Aceptamos y vemos aquí 1, 2 y 3. Loft todavía no se ha actualizado. Ahora, en el momento que lo toque, esto es, no voy a decir un fallo de FreeCAD, pero sí que es cierto que ahí hay un problema a la hora de hacer las actualizaciones en tiempo real, actualizaciones automáticas. En alguna ocasión se puede apreciar algún defecto, vamos a llamarle así, de actualización. En este caso ocurre. Entonces, bien, daos cuenta de los cálculos complejos que tiene que hacer para pasar
de un círculo a un triángulo y luego a un pentágono. O sea, esto es una gran característica de FreeCAD y que obviamente eso es un evidente alto nivel del programa FreeCAD. Así que vamos a ver ahora que tenemos ya esta forma tan rara, unas propiedades que son bastante importantes. La propiedad sólido, bueno, ya la conocemos, le podemos dar a true, salimos de sólido y se actualiza en el acto. Hay otra propiedad muy importante que es ruled, que si la dejamos en false, si está estando en false, mejor dicho, aparece con las uniones entre secciones arqueadas. Todas las partes están unidas por líneas curvas. Si esto lo ponemos en true, estas líneas curvas vamos a confirmar, porque hay que salir de la propiedad para que se actualice, estas líneas se convierten en rectas. Y ahora sí que podemos ver que el objeto tiene cierta complejidad, bastante complejidad diría yo. Os dais cuenta cómo va pasando de una sección a otra, de un círculo a un triángulo en el cual tenemos una cara totalmente plana y conforme avanza hasta convertirse en un círculo, esta misma cara se va redondeando para ocupar la superficie que le corresponda, que en este caso es un tercio, porque el triángulo tiene tres caras. Arriba es una conversión más compleja porque de un triángulo pasamos a un pentágono y tiene que ir haciendo cortes en lados para poder adaptarlos. Bueno, pues vamos a poner vista axonométrica de nuevo. Vamos a hacer ahora una cuarta sección. Nos vamos a par de sin, creamos otro boceto en el plano XY y vamos a pintar otro círculo. Aquí está el centro. Es conveniente hacer desaparecer lo que nos pueda estorbar a la hora de estar manejando un croquis, como es el caso. Entonces, bien, aquí lo tenemos. Bueno, vamos ahora a subirlo. Nos vamos a modelo, le cambiamos el nombre a 4. Vamos a Map Mode y elevamos, estábamos de 20 en 20, pues lo vamos a elevar 60. Perfecto. Aceptamos y vamos a modificar el loft, como ya sabemos. En vez de crear lo nuevo, nos metemos en loft, nos vamos a secciones y pulsamos 1 con control 2, 3 y 4. Bien, pues ocurre lo que os comentaba antes. Loft no se actualiza. Tenemos que seleccionar o bien loft. En otras ocasiones tendremos que hacer clic en body, pero bueno. Ya os digo, es un pequeño detalle que no tiene mayor importancia, pero lo vais a poder observar, vais a poder comprobar que es así. Bueno, pues nada, así como veis, podemos ir añadiendo todas las secciones que queramos y podemos ir haciendo que nuestro monigote, en este caso pues parece un jarrón, parece una cosa rara, pues vaya tomando la forma que vayamos queriendo. Esto es la extrusión por proyección, que como hemos visto en este capítulo, se puede hacer con muchas más secciones, con todas las que queramos. Hay una cosa que quiero que veamos porque es muy importante. Vamos a seleccionar el 4, nos vamos a ir a Map Mode y lo vamos a bajar. Lo vamos a dejar a esta altura, por debajo del tercero. Así pues, como el tercero está a 40, este lo vamos a poner a 32. A ver qué tal queda. No, un poco más. 35. Correcto. Le damos a aceptar y daos cuenta de lo que pasa. Vamos a darle un poco más de tamaño. Uy, aquí se nos mezclan todos. Vamos a ocultar. Y así tenemos solo el que nos interesa. Y lo aumentamos. Correcto. Volvemos a hacerlos aparecer y esto es lo que quería que vieseis. Daos cuenta de qué cosa más curiosa. Vamos a poner vista así, frontal, y lo que ha hecho ha sido primera sección, segunda, tercera y cuarta, pero como la cuarta está abajo, lo que ha hecho ha sido que ha subido hasta la tercera y ha vuelto a bajar hasta la cuarta. Es un importante detalle el tema del orden en que seleccionemos las secciones. Así que nada, amigos, esta es la segunda parte del capítulo dedicado a la extrusión por proyección.
Como veis, se va proyectando de una sección a otra y así va creando el barrido. FreeCAD va calculando automáticamente las rectas proyectantes en este caso. En el siguiente capítulo veremos otro más y vamos a dejarlos todos clarísimamente vistos uno por uno. Un fuerte abrazo desde España a todos y a todas. Si os ha gustado el vídeo, haced clic en me gusta, dedo arriba y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.